Hola a todos, yo soy Sonic y en esta ocasión exploraremos todas las nuevas zonas incluidas en las bases planta y zombie, además del nuevo Giddy Park. Revisaremos cada nueva área como el campo de tiro, la cabina de personalización y mejora de personajes, la nueva máquina, el Mr. Rewardotron 9000 y mucho más. Así que no te pierdas cada detalle y descubre todas las novedades y entérate de todo. Mira este video completo en mi canal de YouTube, youtube.com/SonicHD, donde además encontrarás más videos como este sobre guías, tips, consejos y todo lo que necesitas sobre el nuevo Plants vs. Zombies Battle for Neighborville en español. Este video es presentado por EA. ¿Qué es el Giddy Park y el nuevo Social Hub o Centro Social? Básicamente es toda la nueva área por la que podemos andar de manera libre, algo así como el equivalente al antiguo patio. Todo ese territorio, conocido ahora como el Centro Social, está dividido en tres partes. Dos de ellas localizadas a cada uno de los extremos, en las que encontraremos las respectivas bases de las plantas y de los zombies, mientras que en el centro y conectando con las dos anteriores mencionadas, encontramos el Giddy Park. Una zona neutral con nuevas sorpresas por descubrir y espacios por recorrer. Desde cualquiera de las bases, ya sea planta o zombie, tenemos acceso a múltiples opciones, como la cabina de personalización para nuestros personajes, el portal multijugador, el emporio de Rooks y muchas otras más que revisaremos a detalle a continuación. Siéntete libre de explorar cada rincón e inclusive de cambiar de bando para explorar la base contraria en cualquier momento. Y entonces, ¿cómo navegas por el centro social? Puedes recorrer todas estas zonas utilizando cualquier personaje que sea tu favorito, inclusive puedes cambiarlo en cualquier momento. Mientras estés en alguna de las bases, reaparecerás con un personaje que pertenezca a ese bando, mientras que el Giddy Park, al ser una zona neutral, podrás recorrerla utilizando cualquiera. Puedes regresar a la base o cambiar de personaje en cualquier ubicación desde el menú de pausa. ¿Y qué podemos hacer allí? Desde cualquiera de las bases planta o zombie tenemos múltiples opciones de configuración, acceso a los modos de juego o personalización para nuestros personajes. Así que vamos a ir revisando cada una de las zonas más importantes. Para identificar más fácilmente cada zona, vamos a utilizar una pequeña plataforma que se encuentra cerca del punto de reaparición inicial. Esta tiene un signo de interrogación que al parar nuestro personaje encima nos mostrará en pantalla el nombre y la ubicación de cada lugar. Así será más fácil guiarnos mientras nos acostumbramos a los primeros días de juego. Comencemos por la cabina de personalización o el Change Boot. Úsala para cambiar el aspecto de tus personajes con una gran variedad de artículos para lograr un estilo único. Configura las mejoras para cada personaje que desbloquearás conforme lo subas de nivel, pero también puedes acceder a esta desde la opción reaparecer a través del menú de pausa. Cambio de equipo o Team Switch. Úsalo desde la base de cualquier bando para cambiarte instantáneamente de equipo, aunque a esta también puedes acceder desde cualquier ubicación mediante el menú de pausa. Las opciones de mundo o World Options. A través de estas puedes configurar tu base en tres opciones: en línea, para unirte con otros jugadores al ingresar al Giddy Park; en privado, para jugar una versión del Giddy Park sin la participación de la inteligencia artificial, es decir, personajes controlados por el propio juego; o privado con inteligencia artificial, básicamente lo contrario al anterior, y jugar de forma privada, pero incluyendo personajes que controla la misma máquina. También, a través de este menú, puedes observar cuántos de tus amigos están en línea. Promoción o ascenso de personajes o el Promotion Stage. Cuando uno de tus personajes alcance el nivel 10, dirígete a la zona de promoción de personajes para ascenderlo. Esto reiniciará el nivel del personaje a nivel 1 y desbloquearás nuevas mejoras que podrás equiparle. Cada personaje puede ser ascendido hasta 5 veces, así consiguiendo cada título al lograr un ascenso nuevo y desbloqueando a la vez todas sus mejoras. Y por si hace falta decirlo, las mejoras más fuertes y útiles las conseguirás en los niveles más altos de cada personaje. El Mr. Rewardotron 9000 es una novedad bastante interesante. Puedes utilizar tus monedas para tirar de la máquina y ver lo que la suerte te depara. Al utilizarla recibes un objeto completamente al azar que va desde un accesorio, un gesto o hasta disfraces completos. Incluso la posibilidad de obtener artículos legendarios. Apuesto que esta máquina me hará perder muchas monedas. El entrenador de experiencia o XP Trainer. Este nos permite intercambiar nuestras monedas por una cantidad de puntos de experiencia para nuestro personaje actual. Si te hace falta algún nivel por completar o tienes monedas de sobra, esta es una opción para conseguir experiencia rápidamente. Aunque debes de tomar en cuenta que tiene un límite de uso diario, así que utilízalo sabiamente. Placas de victoria o chips Victory Labs. Ahora puedes
podemos personalizar las lápidas o placas que ven nuestros enemigos al momento que los derrotamos. Sí, ese marcador que indica el número de veces que has peleado contra un mismo jugador, pues ahora hay muchos diseños para elegir, además que también puedes cambiar los puños que chocan al hacer la animación. Así que ahora podrás mostrar tu estilo a cada derrotado que consigas. Prueba todas las combinaciones de diseños posibles y consíguelos todos, porque además también hay lápidas o placas desde rareza común hasta legendarias. El campo de tiro o shooting range. Utilízalo para probar personajes y sus habilidades, pon a prueba tu puntería y comprueba el daño de cada disparo. Es muy útil para practicar tiros a corta y larga distancia, visualizar los daños alcanzados y desarrollar estrategias y combos para la hora de la batalla. Úsalo también para calentar esos dedos y afinar esa puntería antes de las partidas. El piano. La nueva sección súper divertida que permite tocar un piano gigante con tu propio personaje. Simplemente presiona las teclas pisándolas y diviértete. Compón las mejores melodías, solo o con amigos. Prueba lo que de verdad te hará pasar un buen rato divertido. Y bueno, ¿cómo interactúo con otros jugadores? Puedes unirte a los mundos de otros jugadores o puedes invitar a tus amigos a que se unan al tuyo. Así pueden entrar al multijugador y jugar partidas juntos, tocar el piano, entre otras actividades disponibles de forma grupal. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Aquí encontrarás todo tipo de videoguías, tips, consejos y trucos y todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Plants vs. Zombies Battle for Neighborville en español. Me despido, nos vemos en la próxima y adiós.